tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landigres y ya iniciamos con toda la información acerca de las actividades que se suscitan tanto dentro como fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy va a ser un programa muy especial porque con nosotros van a estar diferentes estudiantes y un profesor de la Facultad de Ingeniería para el Desarrollo de nuestra universidad. A continuación, vamos a darle la bienvenida a Adriana Lozano. Ella es representante del capítulo American Concrete Institute. Así que ella nos va a comentar un poquito más acerca de este proyecto en el que participaron y un poquito más de este tema. Adriana, ¿cómo te vas? Hola, ¿cómo estás, Luis? Muchas gracias por invitarnos. Es para nosotros, la verdad, un honor estar aquí para poder hablar sobre este proyecto que se llevó a cabo en Cuenca. Fue un concurso a nivel nacional, participaron 10 universidades de diferentes partes, en la que gracias a Dios salimos en segundo lugar. El proyecto se basaba en que teníamos que crear un hormigón permeable. Okay. Y los puntos a calificar serían el tiempo de permeabilidad, la cuantía de cemento y la resistencia. Perfecto. Antes de que continúes, y disculpa que te interrumpa, ¿qué es esto de hormigón permeable? Por ejemplo, cuando tenemos un hormigón, es el tiempo cómo pasa el agua mediante el hormigón, a lo largo del hormigón. Es decir, la absorción del agua por el hormigón. Un ejemplo podemos tener es cuando, por las lluvias, cuando hay muchas lluvias, es el tiempo en el que va a tardar absorberse todo el agua por lo largo del hormigón. Perfecto. Entonces, esto de aquí que tenemos, a ver, te lo doy por acá. Uy, esto está súper pesado. Sí. A ver, este es el hormigón que nosotros llevamos a cabo, es de 30 centímetros. Ok. El tiempo que, bueno, la permeabilidad en este caso sería que dejamos gotear agua y el tiempo en el que se va a absorber o va a recurrir todo el agua a lo largo de este hormigón. Ok, perfecto. Entonces ahí se toma el tiempo y ahí. Nuestro tiempo para de permeabilidad fue de 17 segundos, perdón. Esto es bastante rápido, me imagino. Sí, según las bases del concurso, eran 120 segundos como el nivel máximo. Okay. El de nosotros fue 17 segundos. Perfecto, súper bien. Entonces, háblame un poquito acerca de este proyecto que realizaron. Sé que no lo realizaste tú sola, también lo realizaste con un grupo de compañeros. Háblame del origen de su investigación para poder recrear este hormigón. Ya. Ciertamente, nosotros somos un grupo de trabajo de 8 personas, de las cuales todas tuvimos que buscar los diferentes tipos de piedra para poder, bueno, agregado grueso para poder llegar al agregado que utilizamos en este concreto. Nosotros a lo largo del proyecto, la verdad nos costó bastante, ya que se tuvieron que realizar diferentes ensayos con diferentes tipos de materiales y los chicos que trabajaron conmigo tuvieron que tamizar el material. Tuvieron que lavarlo, secarlo, ponerlo al horno y obviamente a la final tuvieron que realizar la mezcla y calcular la cantidad de cemento que se iba a utilizar, el porcentaje de absorción y así otros ensayos que nos permitieron llegar a. ¿Qué tipo de material utilizaron ahí? Utilizamos únicamente agregado grueso. Okay. ¿Esto contiene algo en especial? ¿Es una preparación que ya viene preestablecida o cómo es? Según las bases del concurso nos dieron que podíamos utilizar agregado grueso, agregado fino, también fibras. Y nosotros utilizamos únicamente agregado grueso, como es la piedra. Utilizamos dos tipos de piedra, piedra de zapotal y piedra de piñón. Y además utilizamos fibras de abacá y microsílica y un aditivo SF1600, si no estoy mal. Perfecto. Háblanos un poquito acerca de la experiencia de ustedes como grupo representante dentro de este concurso. Realmente la experiencia fue muy buena porque nos ayudó a fortalecer conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera. También nos ayudó bastante a hacer nuevas experiencias, a pensar en qué nos puede ayudar a mejorar nuestra resistencia o a poder desarrollar de mejor manera este proyecto. De cierta manera, muchos profesores nos ayudaron, muchos ingenieros estuvieron a lo largo del desarrollo de este proyecto, que realmente fueron un apoyo tremendo. Ellos nos dieron diferentes salidas, diferentes recomendaciones,
y a la final tomamos un poquito de cada una de las recomendaciones para haber llegado a este cilindro. Perfecto. ¿Cuánto tiempo de investigación les tomó llegar a ese producto final? Empezamos en mayo, a finalización de mayo, y el proyecto lo teníamos ya listo para julio. Más o menos para el 25 de julio ya teníamos todo listo. Perfecto. Y cuéntame un poquito acerca de esa experiencia, o más que todo el proceso, desde que eligieron la piedra hasta que hicieron las diferentes prácticas. ¿Cómo se sintieron ustedes como grupo? ¿Qué tanto fue la presión? ¿Dijeron tal vez no lo vayamos a lograr o ya estamos listos, vamos a darlo? Realmente fue un camino largo, porque había meses que utilizábamos un tipo de fibra que no nos resultaba. Uh-huh. Entonces, en ese momento nos sentíamos como que un poco frustrados y buscamos la manera de encontrar una nueva vía para poder alcanzar el propósito que teníamos. Como digo, el apoyo de los ingenieros nos ayudó, entonces ellos siempre fueron un pilar fundamental que nos dio ánimo y que nos apoyó a conseguir nuevos caminos. También a veces nos sentíamos como... La presión no... Bueno, fue bastante, pero creo que supimos manejarla, porque a pesar de que había momentos como que ya nos queríamos rendir, de nuevo nos volvíamos a levantar con más ganas y decíamos, sí, sí podemos realizarlo. Perfecto. ¿En qué ciclo se encuentran ustedes? Hay chicos participantes de quinto, sexto y séptimo ciclo. Perfecto. Y esa experiencia que han ganado durante las horas de clases, recibiendo materias de profesores, ¿cómo lo aplicaron a este proyecto? Hay diferentes áreas realmente que uno lo aplica con las experiencias de los profesores, que poco a poco nos van como que relacionando en el tema de la materia. Uh-huh. Y nos ayudó bastante, bastante en lo que son ensayos. Ensayos en la manera de buscar el material. Nos ayudó bastante tecnología del hormigón, por ejemplo, que es una materia muy buena. También lo que es granulometría, que lo podemos ver en mecánica de suelos. Y así, realmente tiene un poco de muchas materias para poder llegar a este producto. Perfecto. Entonces, Adriana, con esto de aquí, con esta información, yo te quiero agradecer por ser parte de Agenda Universitaria, por traernos esta idea al conocimiento de todas las personas que nos sintonizan. Con esto de aquí, chicos, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Thank you.
Regresamos con más en Agenda Universitaria para las personas que recién se enganchan. Estamos hablando sobre la participación del sexto concurso de hormigones organizados por el INESIC en la ciudad de Cuenca. Hace unos minutos estuvimos hablando con Adriana Lozano, representante del capítulo American Concrete Institute. Y ahora vamos a hablar con Raúl Flores. Él también es parte de este gran grupo de estudiantes que obtuvo el segundo lugar en este concurso, un lugar muy merecido para ellos por todo el esfuerzo que hicieron durante los 3 o 4 meses que tuvieron preparándose para este concurso, para esta competencia. Así que ahora vamos a preguntarle a Raúl sobre un poco lo que fue su experiencia al momento de ir realizando paso a paso este proyecto y, como lo vieron hace un rato, el material final que los hizo quedar en segundo lugar. Raúl, bienvenido y cuéntame un poquito acerca de tu experiencia del paso a paso hasta llegar al producto final. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad, todo fue muy gratificante al final haber llegado a obtener este segundo puesto porque, como dijiste, los 3 o 4 meses de trabajo fueron muy duros. Hubieron varios obstáculos en el camino. Por ejemplo, uno de ellos fue los problemas que hubo aquí en la ciudad, el paro nacional, y también por ese motivo nos extendieron un poco el tiempo de participación del concurso. En ese tiempo también ya teníamos establecidos algunas ideas principales para poder llegar a los resultados que esperábamos, pero en ese lapso nos dimos cuenta de que habían varios parámetros que todavía teníamos que considerar. Y gracias a ese tiempo que se nos extendió, pudimos llegar a resultados que eran más acorde a lo que esperábamos desde un principio. Como podemos ver aquí, el cilindro que nosotros hicimos está conformado por varios tipos de materiales. Hicimos una mezcla de dos materiales. El primero fue basalto triturado y el segundo era conglomerado de la formación Piñón. Estos dos productos lo que hacían era tener características distintas. Para el concurso consideraba dos aspectos. Uno era la resistencia a la tracción, el otro la permeabilidad que obteníamos. Cuando uno obtiene más permeabilidad en este producto, disminuye su resistencia. Entonces el objetivo del concurso era obtener un diseño de esta mezcla que haga que los dos parámetros se crucen y obtener los mejores resultados de ambos. Por eso hicimos varias pruebas, llegamos a tuvimos varios criterios de distintos ingenieros e intentamos siempre llegar al mejor con base a todo lo que habíamos escuchado, con lo que investigamos y lo que nos parecía mejor. Perfecto. Yo te consulto algo. Esto de aquí, este producto final, si yo te dijera, Raúl, quisiera que hagan una casa con ese material que ustedes acaban de diseñar y participar, ¿es esto factible? ¿Pueden realizar pilares, paredes y todo esto con este material? Sí, más está pensado para lo que es vías, que sería el principal problema donde se podría utilizar y satisfacería de mejor manera. Sí podría ser factible llevar a un producto y comercializarlo de esta forma, pero habría que ajustarlo de mejor manera porque el concurso tenía una ecuación que por ese medio se llegaban a dar los resultados. Uh-huh. Y uno de estos parámetros era la cantidad de cemento. Cuando un producto de este tipo tú le pones menos cantidad de cemento, disminuyen sus precios. Entonces por ese lado puede ser más factible, pero a la vez al bajarle la cantidad de cemento, la resistencia a estos productos baja. Entonces no es muy viable hacer calles y vías que tengan poca resistencia de tracción porque a la larga pueden necesitar bastante mantenimiento, por eso digo que se debería ajustar un poco. Perfecto, entonces básicamente este de aquí está diseñado para el tema de las vías. Sí, exacto. Y como te digo, más que todo en las vías y en otros continentes ya se está usando este tipo de tecnología para lo que son las calles, para que el agua, en lugares donde llueve mucho, el agua pueda filtrar y no se dañen excesivamente las calles y tengan mucho más tiempo de vida útil. Perfecto, te consulto algo. Este tipo de hormigón es mucho más resistente que la brea con la que se asfaltaba antes las calles.
O sea, el que obtuvimos tiene una resistencia intermedia, pero su permeabilidad es bien alta. Okay. Entonces, el objetivo del concurso era mezclar esas dos variables que son inversamente proporcionales. Cuando tú obtienes mejores resultados en una, la otra baja. Esta es la que más equilibra en esos dos factores. Perfecto. Raúl, ahora por favor, sabemos que tienes ahí el reconocimiento que ustedes han ganado. Por favor, si lo enseñas a esta cámara de acá. Sí, aquí está el segundo lugar que obtuvimos, organizado por la INESIC, de entre 11 universidades participantes, y este es el certificado que nos han dado. Perfecto. ¿Y cómo se sintieron ustedes al momento de que ya hicieron la última prueba y dijeron, bueno, estamos listos, con esto vamos a concursar? Sí, la verdad, ya habíamos hecho varias pruebas, ya habíamos tenido bastantes resultados, algunos no tan buenos, otros sí. Estábamos confiados, la verdad, que con la bendición de Dios y con todo lo que hemos trabajado íbamos a obtener resultados gratificantes. Y fue muy bonito haber obtenido un segundo lugar, estar muy cerca, estar en el podio de los tres primeros, ser una de las universidades de Guayaquil que estuvo en ese podio, muy cercano al primer lugar, y dejar en alto el nombre de la universidad. Perfecto. Raúl, te quiero agradecer por estar hoy en Agenda Universitaria, por traernos más información acerca de este proyecto en el cual concursaron, y también el proyecto de acá, que también concursaron y ganaron un segundo lugar. Chicos, con esto de aquí nos vamos a ir al último corte de Agenda Universitaria, pero no se despeguen porque en el último bloque estaremos con el ingeniero Gilberto Martínez, docente de la Facultad de Ingeniería y también tutor del proyecto. Ya volvemos. Thank you.
regresamos con más de Agenda Universitaria y en este tercer bloque nos encontramos con el ingeniero Gilberto Martínez, docente de la Facultad de Ingeniería y también tutor de este proyecto. Ingeniero, buenas tardes, ¿cómo le va? Háblenos un poquito acerca de este proyecto. Buenas tardes, muy gentil por la invitación. Bueno, se trata de uno de los proyectos académicos que nuestra universidad viene realizando desde hace algún tiempo, cuando se tomó la decisión de transformar a la Universidad Católica en una universidad verde. Nuestro rector ha querido que los proyectos comiencen a tener una orientación socioambiental. Entonces hay un sinnúmero de proyectos que de múltiples maneras y aprovechando los distintos estamentos que tiene nuestra universidad, como el sistema de investigación y desarrollo, los diferentes institutos de las facultades, los trabajos de titulación, los trabajos de tutoría materia por materia, los trabajos de investigación que los docentes solicitamos a nuestros estudiantes, van llevando ya aquella directriz de transformar a nuestra universidad en una universidad que esté más apegada a los objetivos del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Este proyecto, este evento académico, es uno más de los que nuestra universidad viene ya realizando sistemáticamente. Se trató básicamente de incursionar en lo que conocemos con el nombre de aula abierta. Es decir, que los estudiantes salgan del salón de clases y puedan estar en distintos escenarios desarrollando conocimiento nuevo. Eso es lo que quiere nuestra universidad, que nuestros futuros colegas, los neoprofesionales, sean insertados en el mercado laboral en condiciones de que puedan solucionar los problemas que la sociedad a la cual nos pertenecemos pueda disminuir el impacto que tiene sobre las comunidades más desfavorecidas. Entonces, este proyecto tiene algunas aristas. Comenzó como un concurso y ha continuado con nuevos escenarios, porque si bien es cierto, el concurso terminó, pero hay un grupo de estudiantes que ha continuado tratando de desarrollar ahora nuevos materiales orientados hacia la vivienda social. Perfecto. Ingeniero, desde su experiencia, desde su vasta experiencia, ¿cómo ve este proyecto en algunos años? ¿Se creerá que hay una evolución mucho más satisfactoria para ya poderlo comercializar y verlo netamente en el sistema vial del país? ¿O cómo cree usted que vaya a empezar a evolucionar? Mire, el concreto permeable es un producto que ya se utiliza en algunos países. El evento académico que se organizó se trataba de que los estudiantes puedan manejar algunas ecuaciones, algunas variables de una ecuación, y demostrar sus conocimientos técnicos al respecto. Eso es lo que se logró, tratar de encontrar una solución a una ecuación planteada. El concreto permeable es un producto que ya existe en el resto del mundo. Fue desarrollado originalmente para vías. Guayaquil es una ciudad que está bajo el nivel del mar, por lo tanto el concreto permeable no sería exactamente la mejor solución para la ciudad de Guayaquil. Pero las otras características que tiene el concreto permeable, haciendo ajustes que los están manejando nuestros estudiantes, pueden servir para otros usos, como por ejemplo para desarrollar un hormigón de sin partículas finas, sin arena y de muy bajo consumo de cemento, que pueda ser orientado para otro tipo de edificaciones que no requieran una gran resistencia y que puedan utilizar armadura. Perfecto. Ingeniero, ya para ir culminando el programa, ¿cómo usted se siente al ver que sus estudiantes, que los conoció en las aulas de clases, que les ha enseñado diferentes técnicas, materias, conocimiento, hayan tenido este logro tan increíble como fue un segundo lugar y haber competido con otras 11 universidades del país? Es la confirmación de lo que la universidad se ha propuesto, que ellos puedan por sí solos abrirse campo, desarrollar conocimiento nuevo, hacer trabajos científicos que puedan ayudar a la comunidad y que al mismo tiempo ellos pueden desarrollarse profesionalmente en la futura inserción laboral
que la tienen muy complicada en el siglo XXI. Perfecto. Ingeniero, le agradezco muchísimo por estar aquí en Agenda Universitaria, por habernos dado un poco más de ese conocimiento que también le imparte a sus alumnos y por siempre apoyar este tipo de actividades. Tendrá noticias de ellos muy pronto. Muchísimas gracias, ingeniero. Con esto de aquí, chicos, vamos a despedir nuestro programa. Nos vemos este lunes que viene. Que tengan un excelente feriado. Chao.